y están ustedes aquí dentro, es que desde luego se le des la mano y se cogen hasta el brazo. Es que no se puede con ustedes. Bienvenidos al Gusto es Mío. El gusto va a ser mío cuando pueda amarrarme esto sin ningún problema. Porque, oye, llevamos ya no sé cuántos programas, que he perdido la cuenta. Y yo no sé si es que de todas las recetas que hemos probado, el estómago mío se está ensanchando o el delantal va encogiendo. Pero de todos modos yo voy entrando. Si ustedes ven que me voy poniendo colorado, es que no me llega el riego al cerebro. Pero ustedes tranquilos que yo llego al final del programa, ya lo verán. Hablando del final del programa, en nuestro último programa hubo gente que se puso en contacto con nosotros, las Navidades, que son unas fechas entrañables, muy alegres, pero hay gente que le entra añoranza, pues por ejemplo la gente que está fuera de su país, la gente que tiene a su familia lejos, y en este caso la comunidad venezolana en Canarias se ha puesto en contacto con El Gusto es Mío para decirnos que por favor en estas Navidades le trajéramos a alguien que les pusiera en la cocina del Gusto es Mío un plato típico navideño venezolano. Y nosotros, como queremos cumplir con todos los que nos ven, dijimos, pues venga, vamos a traer la Navidad venezolana a Canarias. Y qué mejor forma que con una cocinera de Venezuela que lleva ya mucho tiempo aquí en Canarias y que nos ha venido a visitar hoy al Gusto es Mío. Hoy recibimos en esta cocina a Jenny Maradei. Jenny, por favor. Aquí está Jenny, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Nada, ¿qué dices? Encantado. De traer nuestra cultura venezolana. Y tú has visto, mira qué dibujito. ¿Ese dibujito tú crees que representa el plato navideño típico venezolano? Claro, Matías. Ese es uno de los ingredientes importantes de nuestro plato navideño. Forma parte de nuestro plato navideño. El pan de jamón. Ahora, yo veo el cochino ese un poco ahí como agobiado por la tapa de arriba. Él es acompañante de nuestro plato navideño también. Pues eso, pues vamos a la cocina, Jenny, bienvenida. Gracias, el gusto es mío de tu invitación. Bueno, pues nada, pues ya sabemos que el plato típico navideño es el pan de jamón. Y ese pan de jamón, para poder hacerlo, ¿qué necesitamos, Jenny? Harina. Ajá. Mantequilla. Mantequilla. Azúcar. Oye. Sal. Leche. Levadura. Ajá. Y agua tibia. Y agua tibia. Bueno, pues vamos manos a la obra y empezamos a hacer nuestra masa. Ah, iniciamos bueno. Con la masa. Sí, a ver. Para hacer la masa tenemos que hacer primero la levadura. Ajá, pues la hacemos un momentito y mostramos porque nos requiere un tiempo, ¿verdad?, de elaboración. Sí, para elaborar la levadura tenemos que dejarla reposando 15 minutos. 15 minutos, entonces hacemos la demostración que ya la tenemos ahí preparada. Vertemos el agua en ese bol. El agua tibia. Si me permites, el agua tibia. Sí, el agua tibia. Perfecto. Si me permites una cucharilla para revolverlo, por supuesto, te agradecería. Mira, aquí tienes la cucharilla. El agua tibia. La levadura. La levadura. ¿Cuánto de levadura? ¿Como dos cucharitas así pequeñas? Sí, dos cucharitas aproximadamente. Vale, perfecto. Y una pizca de azúcar. Ah, una pizca de azúcar. Oye, oye, oye. Eso lo mezclamos. Oye, ¿tú estás seguro que eso es levadura o es una aspirina? Levadura, lo que pasa es que, bueno, usualmente es mejor la granulada, pero también esta bueno, sirve. Tenemos esta, por supuesto. Lo importante es que crezca la masa. Que crezca la masa. Y cuando pasan 15 minutos, ¿cómo se nos queda esto? Lo dejamos reposar y queda como un líquido, un agua, ¿no? Hay que taparlo y lo tenemos ahí preparado, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya nos deshacemos de esto y mostramos cómo queda la levadura pasados 15 minutos, ¿verdad, Jenny? Nuestra levadura para iniciar la masa del pan. Ajá. Bueno, pues el siguiente paso. Ahora colocamos en un bol los ingredientes restantes. Bueno, un bol, pues, ¿te viene bien este que tenemos por aquí? Sí, sí, sí. Venga. Perfecto. Jenny, estamos ya en plenas épocas navideñas. Hay mucha gente que nos ha llamado y quería que reprodujéramos en El Gusto es Mío un plato típico venezolano en esta fecha. ¿Cómo son las Navidades en Venezuela? Oye, mira, de verdad que son muy familiares. Se reúne la gente en familia, en sus hogares. Hacer la hallaca, que es el ingrediente principal de nuestro plato navideño, es toda una fiesta navideña. La hallaca, que es como una hoja de plátano. Un tamal envuelto en hoja de plátano. Ah, ok. Mira. Es con harina de maíz. Y bueno, mira, se reúne la familia y es toda una fiesta. Es toda una fiesta familiar y de amigos. Donde... Pues vamos a empezar la fiesta y mientras vamos preparando esa masa, ¿me vas contando poco a poco? Claro, claro, claro. Pues venga, entonces, lo primero. Lo primero es, colocamos, ¿verdad?, la leche. La leche. Que también está tibia. Ajá. ¿Qué más? Ahora la mantequilla. La mantequilla. Que ya está líquida. Hay que ver. Yo te voy colocando todos estos cacharritos por aquí. Una pizca de sal. Una pizquita de sal. Azúcar. Una pizca de azúcar. Uh-huh.
Mezclamos. Ajá. Todo. La cucharilla que teníamos. La cucharilla que teníamos ya está para lavar, pero aquí tenemos otra. Ah, ok. Lo mezclamos. Luego que tenemos esta mezcla, vamos colocando la harina. La harina, perfecto. Mira, ahora en esta época, Navidad, es casi verano allá, ¿no? Bueno, es que la temperatura de nosotros es muy similar a la de ustedes. Ajá, claro, que estamos casi en el mismo trópico. Sí, 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 sí. Y bueno... Entonces no... eso de blanca Navidad a blanca Navidad... No. A nosotros no suena película. Blanca nos vestimos de blanco, pero... Sí, ¿verdad? ¿Es una tradición vestirse de blanco? No, 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 no. Rojo. Ah, rojo. La Navidad es roja y verde en nuestro país y dorado. Ah, bueno, como Santa Claus en sus orígenes, hasta que lo cogió la marca de refresco tan famosa que lo vistió de su forma. Luego que tenemos, ¿verdad?, las mezclas, vamos a mezclar con la mano. ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo yo? Claro. Ya que ya. Justo estuve. Yo. Vamos colocando la levadura. Oye, oye. Échame eso ahí. Esto está de miedo. Y vamos colocando la harina. Oye, tira más harina. ¿Cómo saber cuando la harina está? Cuando no se te pega. Ah, cuando no se pegan los dedos. Sí. ¿Y si se me quedan los dedos pegados al fondo? ¿Sabes a lo que me está recordando esto? Cuando las estrellas de cine van a poner las huellas y se quedan ahí todas pegadas. Matías, con tu permiso, necesito poner a precalentar el horno. Pues Jenny, ahí lo tienes. ¿Sigues tú con la masa? Sí, yo sigo con la masa y ahí tienes el horno. ¿Qué? Yo estoy entretenido aquí, que no veas. Oye, hay que ver. Oye, es un juego de niños. ¿Esto es un juego de niños o de cirujano plástico? Lo precalentamos. Sí, a 250. Pues, 250 grados. Jenny, ¿cuánto tiempo tengo que estar hasta que no se quede hasta pegado? Hasta que ¿no? no se te quede pegada en las manos. Y aunque se me quede pegado, ¿puedo seguir jugando un poquito? Es que sí, puedes seguir jugando. Matías me ha dejado sola. Continuaremos haciendo nuestro rico pan de jamón. Esta es nuestra rica masa. Miren qué suave ha quedado. Pero mira que me gusta. Oye, llegó la receta, Matías. El gusto es mío. Qué bueno que llegó Matías. Jenny, pero ¿tú te quedaste aquí? Me has dejado sola. Mira cómo ha crecido mi masa. Pero una horita nada más. Mira, en una horita fui a hacerme la manicura, me hice la pedicura. Lo único que no pude hacerme fue la peluquería porque estaba cerrada. Pero ¿qué bueno. quiere decir eso? ¿Que no vas a agarrar mi masa? No, porque... no, claro, claro, ajá. Sí, venga, a ver. Mira la suavidad y la textura. Uy, uy, uy. Sí, es verdad. Qué rico. ¿Ahora quieres continuar? ¿Quieres elaborarlo? Venga. Pero espera, antes que nada, he tocado ya la masa, pero voy a lavarme las manos, ¿vale? Claro, claro. Porque acabo de estar una hora en la calle y no veas, pero bueno. Los gérmenes no se ven. A ver, ¿cómo hacemos con la masa, Jenny? Bueno, colocamos un poquito de harina. Ajá. Esto es para que no se pegue la masa. Espero que nuestros televidentes se entusiasmen. O sea, yo cuando vaya a cualquier verbena, a cualquier fiesta de los pueblos, ahora esta Navidad, no te pega. Tiro harina y nadie se pega. No se te pega. Ah, bueno, tenemos una fiesta tranquilita. Mira, ¿ok? ¿Yo le puedo echar un poquito más? Sí, claro. Mira. Ahora, ahora sí que aparece. Con el rodillo. A ver. La aplastamos. Oye, oye. Para proceder al relleno. Mira, 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 mira. Pero como oye, tú eres oye. Más fuerte. Sí, 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 sí. Venga, voy a hacer esto. Yo a ver. ¿Tú sabes lo que me estoy acordando ya ahora? Sabes que este programa es El Gusto es Mío, ¿no? Y tú sabes que yo cuando era chiquillo me podía peinar y todas esas cosas. Yo llegaba y mientras merendaba había un programa que decía: siempre que llegas a casa me pilla hacer la cocina. Herbadurnada de harina, con las manos en la baza. Niña, no quiero plato fino. Algo así era. Pero aquí estamos en El Gusto es Mío. Yo no soy Elena Santonja, pero bueno, hago lo que se me antojan. ¿Más o menos así, Jenny? O sí, o no? Perfecto. Hacemos un rectángulo por más o menos del tamaño de la tabla que tenemos. Mira, pues vete haciendo tú el rectángulo porque yo de geometría no sé nada. ¿Y con qué tenemos que rellenar el pan de jamón? Bueno, tenemos el rico jamón, el bacon, ajá, tocineta. Que lo tenemos, ¿verdad?, todo fileteado ahí, ¿no? Que, sí, las pasas, ajá, y las aceitunas. Y aceitunas.
Que es mejor sin pipas, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, porque... Sería desagradable que... estar ahí comiendo el pan de Javi y trinques una pipa y dices, ¡ay, mi madre! ¿Qué le pides a los reyes? Pues mira, un diente nuevo. Por cierto, ¿en Venezuela qué hay? ¿Reyes magos, Papá Noel? Mira, en Venezuela nosotros celebramos la Nochebuena, que es el nacimiento de Jesús, que es el 24 para amanecer el 25. Los niños esperan muy ansiosamente que llegue el niño Jesús. Vale. Con sus regalos. Y todas las familias venezolanas a esa hora estamos recibiendo la Nochebuena. Recibiendo la Nochebuena. Y desde las 10 de la noche hasta las, como hasta la 1 del 25 de la madrugada, todas las familias están haciendo lo mismo, comiendo nuestro rico plato navideño. Bueno. Toda una celebridad. Ok. ¿Te parece que vayamos rellenando, le demos y ya terminamos de forma? Sí. Y vamos rellenando toda la masa para ir viendo cómo coge forma este pan de jamón. Claro. Oye. Y entonces eran todos en familia, están todos reunidos. Todos en familia, los niños con su ilusión de recibir su niño Jesús. También tenemos los Reyes Magos, que los recibimos el 6 de enero. Pero no con tanto fervor como la Nochebuena. Y el 31 de diciembre... Eso te iba a preguntar yo. También cenamos el mismo plato navideño. Ah, ¿el mismo plato navideño? El mismo plato navideño. Nos damos un abrazo de feliz año. Venga, pues vamos rellenando el pan de jamón. Y todo mundo en su casa espera la música del radio, donde faltan 5 para las 12. Las 12. El año va a terminar. ¿Ah, sí? Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Mira, oye, hay que ver. Pues bueno, faltan 5 para las 12 para empezar para a rellenar empezar el pan de jamón. O sea que en Venezuela, cuando llega el día 23 de diciembre, todos los cochinos tiemblan. Sí. Porque comen cochino el 24, comen cochino el 31, mi madre. Sí, sí, sí. ¿Por qué sí, no dirán, dicen los cochinos, por qué no comen pavo? También se elabora pavo. Acuérdate que la cocina venezolana sí es muy amplia. Tenemos muchas mezcolanzas. ¿Más amplia que la del gusto es mío o no? Mira, mira sí, que es amplia. Sí. Mira, atención, mire que es amplia nuestra cocina. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ahora procede al siguiente paso. Al siguiente paso, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira. Por ejemplo... ¡Jenny! Dime. Mira que la cocina nuestra es amplia. O sea, ¿qué? Tienes razón, tienes razón. Fíjate. A ver, el siguiente paso. Procedemos al relleno. Venga, a ver, traemos la fuente con las lonchitas. Sí, colocamos el jamón. Primero ver, el jamón. A ver. Todas las lonchas. Venga. Colocamos, no tan en la orillita para poder cerrarlo. ¿Todas estiradas? Todas estiraditas. Venga. Te las voy pasando, échame una mano y vamos haciéndolo claro los dos. Claro. Ok. Pues entonces, Jenny, vamos a seguir rellenando este pan de jamón, ¿te parece? Sí, señor. Uno de los ingredientes importantísimos de nuestro plato navideño. Bueno, Jenny, pues vamos a seguir enrollando el pan de jamón, que recordamos qué es lo que tenía. Tenía lonchitas de jamón, lonchitas de bacon, aceitunas y pasa. Y previamente hay que decir que tuve que rectificar un poco porque ¿qué se nos olvidó? La mantequillita antes de haber echado. La mantequilla clarificada. Que ya le antes pusimos. Antes de colocar el relleno. Antes de recolocar todo ese relleno. Que después ya está que tienes eso, ¿verdad? Sí. Lo cerramos y lo envolvemos hacia abajo como un regalito. Ah, como un regalo. Lo envolvemos y lo ponemos así. Luego que tenemos eso, con un tenedor lo pinchamos para que respire. Ah, para que respire. Para que el relleno no impida la cocción de la masa del centro. A mí cuando me falta el aire, más que pincharme con un tenedor, me echo un liquidito ahí en la nariz y es mejor que eso. ¿Tú has probado ponerle un liquidito al pan de jamón para que respire mejor? No. No, él respira bien con su agujerito. Él respira bien con el tenedor. Sí, sí, sí. Pues tendré que probar. Pues vamos al horno, ¿no? Sí, sí, sí. En un molde previamente engrasado. Ajá, ahí está. Lo colocamos. Ahí. Y vamos para el horno con él. Y al horno que tenemos previamente. Sí, que ya te lo pusiste a calentar. ¿Cuánto tiempo lo mandamos al horno, Jenny? Aproximadamente unos 30 minutos. 30 minutos, media horita. Y lo sacamos para colocarle la panela o papelón para darle brillo. También podemos usar un huevo batido para que él quede brillante.
Oye, pues mira, bien. Pues a ver, pues ahora aclárame. ¿Le ponemos qué tipo de papel habías dicho? ¿Papel de platina? ¿El papelón? No, papelón es caña de azúcar. Ah, caña de azúcar. Sí, que tiene papelón. Un proceso en Venezuela. Y yo pensando en un actor de Hollywood. Ah, bueno, sí, papelón el que hacemos nosotros a veces. Eso. No, es un proceso de la caña de azúcar que a varias temperaturas logramos tener ese papelón. Vale, pues perfecto. Pues el papelón que vamos a hacer nosotros ahora es esperar media hora a que se termine de hacer esa masa. ¿Vale? Sí, señor. Pues venga. Jenny, ya ha pasado media hora. Sí, vamos a proceder a barnizar el pan. ¿Vamos a barnizarlo? Sí, venga. Podemos dirigirnos al horno. Pues venga, vamos a dirigir el horno. Cuidadito, no vayamos a quemarnos. Aquí está, venga. Uf, qué calor sale de aquí. Te aclaro, también lo puedes hacer, vuelvo y te repito, como te dije al inicio, con un huevo batido o con la clara. Ah, ok. Y entonces lo que hemos... Esto le da un sabor dulzón al pan. Y explicamos con qué lo estamos barnizando. Dorado, sí, con papelón, lo que te habíamos dicho anteriormente. Vale. ¿No te está derritiendo algo? Tú no llevas lentillas, ¿verdad? No. Porque si no, se te hubieran derretido ahora mismo. Venga, lo ponemos. ¿Y ahora cuánto tiempo tenemos que dejarnos el horno? 10 minutitos. Unos 10 minutos. Agarre. Venga. Un color bronceado. Vale. Pues te parece que lo rebañemos por aquí y ya lo metemos en el horno. Sí. Pues venga. Pues Jenny, vamos a proceder a meterlo al horno y esperamos otros 10 minutitos. Oye, ¿por qué no me barnizas la cara? ¿Cómo? Jenny, 10 minutitos pasaron ya. Qué rápido pasa el tiempo. Vamos a sacar el pan de jamón. ¿Cómo tiene que estar? Doradito. Vamos a verlo. Vamos. Venga. Pues vamos a ver qué tal está el pan de jamón. Mira qué doradito, qué bello. Pues vamos a sacarlo mientras los espectadores ven los ingredientes que lleva el pan de jamón. ¿Te parece? Sí. Ingredientes. Para la masa, 2 vasos de agua tibia, 1/2 sobre de levadura, 1 vaso de leche tibia, 2 vasos de harina de trigo, azúcar, sal y 1 cucharada sopera de mantequilla. Relleno. 400 gramos de jamón ahumado o braseado, 100 gramos de aceitunas verdes sin hueso, 100 gramos de bacon, 80 gramos de pasas, panela o huevo. ¡Atención, atención! Gran estreno mundial desde la cocina del gusto es mío. Para todos los venezolanos y venezolanas, canarios y canarias, y personas humanas del extranjero y del mundo, les presentamos en estas Navidades el pan de jamón. Un ingrediente muy importante para nuestro plato navideño. Pues hablando de Venezuela, vamos a ver un vídeo de Venezuela para conocer más Venezuela. ¿Te parece, Jenny? Claro, me encanta. Porque tú la conoces, pero yo no. Ah, bueno, míralo. Te invito. Ahí está. Espera que yo pase. Para que veas el fruto de nuestras entrañas. Te presento mi plato navideño. ¡Ah, qué lindo está! Y también te invito a degustarlo como en mi tierra, en nuestro restaurante. Podemos degustar, dinos qué platos son, Jenny. Este es el plato navideño, lo presentamos con la yaca, el pernil, la ensalada y el pan de jamón, que es el que acabamos de elaborar. Que es lo que acabamos de elaborar. Y eso lo podemos degustar todo en... Como en mi tierra, Muy restaurante bien. Grill, ubicado en Fonda de Segura, número 9. Muy
¿no? En Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria. Por ahí pasaremos todos los que queramos degustar un menú navideño típico venezolano. Tenemos comida venezolana y grill. Bueno, pues qué fenómeno. Pues entonces esto has dicho pernil, que es muy parecido a la pata de cerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto es como ensaladilla rusa. La gente dirá ensaladilla rusa, pero no, es ensalada de gallina. De gallina. Y explícanos un poquito lo que lleva la yaca. Bueno, la yaca es como un tamal, ahorita te la voy a presentar, que está envuelto en hoja de plátano. Parece un regalo. Sí, es el regalo de la Navidad. Está un poco caliente, porque ella se come caliente. Sí. Igual que el pernil. Mira tú qué curiosa, la hoja de platanera. Ábrelo, 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 ábrelo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Te vas a encontrar con una hoja de plátano. Oye, ¿verdad? Mira. Con una masa de maíz. Ajá. Rellena, ¿cómo le llaman ustedes? Con un guiso con carne, cerdo, sí, vale. Gallina, aceitunas, pasas. Bueno. Es muy rico, muy rico. Bueno, 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 bueno. ¿Y todo eso se lo comen allá en Venezuela como para cenar Nochebuena? Nochebuena y Año Nuevo. Y Año Nuevo. Bueno, con eso tengo yo. Y aquí en Gran Canaria, ¿cómo en mi tierra? En Coay. Pues perfectamente, pues oye, pues... Jenny, solo nos queda agradecerte tu visita aquí a... Esto es mi... Aquí, al gusto mío. Al gusto mío, la verdad que es entrañable que nos hagas recordar la gastronomía típica venezolana en estas fechas tan... Pues eso... Tan añoradas por unos, tan felices, tan tristes. Claro. Y la verdad que no tenemos tristeza, queremos alegría, queremos sí, que señor. Eso, que acudan una a tu restaurante navideña. Y que vayan. Pues eso. Pues Jenny, en lo que tú firmas la receta del pan de jamón, ahí tienes la tiza, fírmalo por favor. Yo voy dando las gracias a todos los espectadores en estas fechas tan navideñas. Ya saben, menú venezolano. ¿Que quieren saber más recetas? Pues hágalosla llegar aquí, al gusto es mío, porque se las traeremos en directo. Y en lo que Jenny firma la receta del pan de jamón, yo también tengo, pues, una receta mía, porque han visto cómo nos quedó, ¿no? Pues ahora van a ver el auténtico pan de jamón del gusto es mío. Jenny, cuando puedas, ¿me acompañas aquí? Ah, mira, al final, Jenny, el gusto es mío. Ven para aquí, por favor, porque quiero que remates el plato del gusto es mío, pan de jamón. Oye, falta algo muy importante. ¿El qué? ¿Qué falta? ¿Eh? El último adorno. ¡Hasta mañana!